Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Acelerador TV. Como cada sábado, es un verdadero gusto para nosotros estar compartiendo con todos ustedes a través de la pantalla una nueva edición. Y hoy hemos preparado un verdadero programa imperdible. Así que les propongo a que no se muevan de sus asientos, porque ahora comienza El Acelerador TV, un programa que tiene corazón de fierro. Los invito a que juntos compartamos una breve historia sobre un vehículo que marcó toda una época en nuestro país. Se trata del Citroën Mejari, construido íntegramente en fibra de vidrio. Veamos un poquito de su historia. Mejari es un automóvil de bajo costo descapotable producido por el fabricante francés Citroën entre los años 1968 y 1988. Se construyeron en total 144.953 unidades de este modelo en Europa. El Mejari está basado en la plataforma y motor de 602 centímetros cúbicos del Citroën Dayan y tiene una carrocería de ABS en Europa y de PRFB en Argentina y Uruguay. Su nombre original, Mejari, coincide con el de un dromedario doméstico de tamaño mayor que el normal y gran resistencia y velocidad. Uno de los secretos del Mejari era su carrocería de plástico, siendo inoxidable, liviano, flexible y económico. Las primeras unidades del simpático vehículo fueron realizados por ENAC, una empresa de carrocerías que trabajaba para Citroën, pero la gran demanda ocasionó que la fabricación se trasladara a la antigua fábrica de Panhard, donde De La Poip había creado el Mejari.
En Argentina se fabricó en dos periodos diferentes, 1971 hasta 1980, mediante Citroën Argentina Sociedad Anónima, con 3.997 unidades producidas. La empresa IES, Industrias Emilio Salari, en 1984, resucita el modelo, esta vez bajo la denominación Safari hasta 1986, manteniendo prácticamente todas las características técnicas del modelo original. La única modificación de importancia era la rueda de auxilio montada sobre el capó, liberando de este modo el compartimiento destinado al equipaje. El Meari argentino utilizó la plataforma del 13B, de la cual heredaba toda su mecánica. Por consecuencia, tenía frenos a tambor y no de disco como su antecesor francés. La carrocería también tenía diferencias por la fibra de vidrio, ya que no existía maquinaria para modelar plásticos de semejante tamaño. En el 71, al momento de su presentación, el único color era el rojo, aunque después se hicieron algunos de color azul para la policía de Tucumán. En coincidencia con el lanzamiento del 13B M28, en el año 1978, se lanzó el Meari 2, que se destacaba por sus llantas ensanchadas y su color naranja. Recién compartíamos una breve historia de este simpático y noble vehículo. Ahora los invito a que juntos compartamos una nota con Néstor Berardo, quien va a presentar su Citroën Meari del año 1972. Este es un Citroën Asan 28 Meari, modelo 72, restaurado totalmente, tuerca por tuerca. Es un vehículo, bueno, muy lindo para andar, para divertirse, que se ve más que todo para la juventud, ¿no? Pero, bueno, muy lindo vehículo. No, yo ya tenía la idea. Sí, son esas cosas que uno... no lo ha podido hacer de joven, porque esto era, salieron en la época de mi juventud. Y bueno, por lo tanto, apareció uno y lo compré y lo restauré. Lo mismo me pasaría con la motoneta Vespa. Es lo mismo. La motoneta Vespa es algo pendiente que tengo. ¿Viste? Es una cosa de la época nuestra, de cuando éramos jóvenes. Y decíamos estas cosas que no las podíamos tener. Bueno, sí, el estado era... me lo trajeron arriba de un camión, de todo totalmente desarmado, de carpintería, acá a la par de Merlo. El auto en rigor estaba en Santa Rosa del Conlara. Pero bueno, yo lo compré ahí en carpintería. Y bueno, me lo trajeron, así me lo descargaron. Y lo empecé a armar todo, desde todo, el chasis pelado, tuerca por tuerca, tiene todo nuevo. Todo nuevo. Hasta el tanque de nafta, hasta el tanque de combustible. Bueno, todas las piezas fundamentales, motor hecho, caja también, tengo dos motores. Tengo dos cajas. Bueno, es... qué sé yo, se gastó muy mucha plata, se gastó mucho dinero para poderlo armar, porque ya te digo, quise hacerlo completo, sin,
sin dejar nada librado al azar, todos los bolilleros, los amortiguadores, los frenos, todo. Lo que no intervine fue en el armado del motor y la caja. Lo demás, y en la parte tapizado, todo lo que es tapizado, techo, asiento. Aunque los asientos, las butacas las hice yo de caño, yo tengo una dobladora de caño y hice las butacas con la dobladora de caño. Y la llevé al tapiceo, que me hicieran el tapizado. Toda la pintura de esos, de los caños, que es todo con epoxi y poliuretano, lo mismo es el chasis, tiene poliuretano y epoxi arriba. Y aproximadamente dos años, un poquito menos quizás, pero sí, ese es el tiempo. Sí, son vehículos, por ejemplo, estos se usaban mucho en la playa, y los ves en la playa, en Necochea, en Mar del Plata. Y todos los que ves en la playa están todos podridos, todos herrumbrados, todo óxido. Y los motorcitos vos los ves que lo ponen en marcha y salen los chicos con las tablas, que van a la arena, andar en la arena, andar en tablas en el mar. Y andan, son tan nobles los motorcitos. Que andan, qué sé yo, es un vehículo que se hizo para, más que todo, la juventud lo usaba. Usaba la juventud, no tenía, no era para gente, no era un auto de alta gama, era un Jeep, menos que un Jeep. Y ahora, amigos, antes de irnos a la pausa, queremos compartir con ustedes este video que nos envía Raúl Arocena desde Neuquén y su impecable Fiat 128. Sarmiento Repuestos, todo para motores Cummins, MWM Internacional, cajas Ayton Fuller, línea completa de repuestos Nissan Frontier y Volkswagen Amarok. Sarmiento Repuestos, Avenida Sabatini 1999, esquina Suipacha. Mundo Neumáticos, todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero, suspensión, balanceado, alineado, frenos. Mundo Neumáticos, Avenida Sabatini 2547. Creciendo feliz, Baby Store. Creciendo feliz, Baby Store. El lugar para los más pequeños de la familia. Gran variedad de primeras marcas. Creciendo feliz, Baby Store. Vení a recorrer nuestro cálido local y llévate lo mejor. Creciendo Feliz Baby Store, Buenos Aires al 254 Río Cuarto. Austral Automotores, 0 kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pickups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. Hay innovaciones que son invisibles a los ojos, pero visibles en el consumo. Presentamos una nueva tecnología de consumo inteligente.
una nueva generación de motores con relaciones de diferencial optimizadas y un sistema de aceleración inteligente que reducen sustancialmente el consumo de combustible. Vayas a donde vayas, vas a notar la diferencia. Volvo Trucks. Semiejes Ponce. Balanceo computarizado para cualquier tipo de vehículos y barras de mando. Usamos tecnología de avanzada. Además, gran variedad en semiejes. Semiejes Ponce. Mártires Río Cuartenses, 1460, Río Cuarto. Cabañas Cerros de Belgrano, ubicadas en un entorno natural único, cuenta con todo el confort para hacer de tu estadía un momento inolvidable. Vení al paraíso. Vení a Cabañas Cerros de Belgrano, ruta provincial 5 kilómetro 83,3, Villa General Belgrano. Alan y Eric Perviux Peluquería. Calidad y comodidad para que tu corte sea el mejor. Alan y Eric Perviux Peluquería. Te esperamos en Sobremonte 630. El fin de semana pasado, Río Cuarto se convirtió en sede del tercer certamen federativo de slot de Argentina. Nosotros estuvimos en el lugar y compartimos una nota con uno de sus organizadores. Estamos con Emilio Boreto, uno de los organizadores. Ya cada año es un clásico encontrarnos. Bueno, nuevamente un CFS en Río Cuarto. Nuevamente, sí, Luis. Ha venido bastante gente a pesar de los problemas económicos que todo el mundo estamos atravesando. Pero bueno, se ha llegado mucha gente. El parque sigue siendo muy bueno. El CFS convoca federalmente a mucha gente de todos lados. Y bueno, estamos en la previa a lo que va a ser la carrera principal, que serán tipo 40, 40 y pico de autos, donde a la hora, ahora a las 13:30 se corta la electricidad y empieza a armarse el parque cerrado. Bueno, tenemos de Olavarría, de Buenos Aires, de Capital, de Córdoba, de Mendoza, de San Juan, estoy mirando para ver, de Pergamino, nosotros obviamente, hay un par de internacionales, o sea, son argentinos pero viven afuera y están de paso por acá y se vinieron, sí, así que los podemos decir como que son internacionales. Tenemos campeón mundial, campeón latinoamericano, que bueno, son los modelos a seguir. Bueno, estos son autos de slot. Como el nombre lo indica, el slot en inglés quiere decir ranura. O sea, el auto gira sobre una guía en una ranura de la pista y uno lo tiene que ir controlando con este aparato electrónico. De ahí en más tiene que jugar con la aerodinámica del auto, con la puesta a punto, con la rueda, un montón de factores que no están muy lejos de lo que es el automovilismo grande. Es más o menos parecido en escala. Lo que más se necesita es que alguien te guíe y constancia en el entrenamiento. Es entrenar, 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 hasta que los tiempos empiezan a salir. Y bueno, y junto con eso vas aprendiendo cómo se arma un autito de estos. Esta es la tercera fecha que hacemos. El campeonato se divide en 5 fechas. Ahora nos toca, después de esta, nos toca Pergamino y cerramos en Altagracia, donde estamos en tratativa con gente de Brasil que quiere venir a correr.
porque estamos elucubrando algún campeonato latinoamericano entre los brasileros y nosotros. Sí, tenemos los Milioto, especialmente Rogelio, que es está en este momento está segundo en el campeonato nacional. Alguno de nosotros también anda rascuñando ahí entre los top 10. Y bueno, tratamos de hacer lo que podemos también. Ahora los invito a que juntos conozcamos la historia de Adrián Sosa. Él es un apasionado de los fierros, pero también del arte. Nos va a presentar un Chevrolet 400 del año 1974 y también una moto Gilera 200 totalmente personalizada. Hola, mi nombre es Adrián Sosa y estos son mis dos vehículos, un Chevrolet 400 y una Gilera 200. Mi pasión por el fierro, ya más que todo, viene de herencia de mis viejos. Mi viejo me contagió también la idea de personalizar el vehículo, armarlo uno mismo, siempre meterle mano. Y bueno, yo cuando terminé la secundaria, me regaló el Chevrolet este, que en realidad era más que un gallinero, porque no tenía nada, estaba todo podrido. Y bueno, con esfuerzo se empezó a desarmar todo, empezar de cero, de la chapa. Empezó a rectificar el motor, después empezó a hacer un par de modificaciones. Era más que todo, no la idea de armar el original, sino que entre lo que se conseguía, bueno, poder armarlo y que ande bien. Estaba en un sitio baldío, yo lo vi por internet, que se vendía acá en Río Cuarto. Lo fui a ver y la verdad no estaba muy ilusionado cuando lo vi, porque estaba enterrado hasta las puertas. Lo saqué a los tirones, lo poco que quedaba lo llevé al taller, lo desarmé. Y bueno, me llevó casi 3 años entre armado y armarlo de nuevo, pero ya hace casi 7 años que lo tengo andando y siempre se va modificando. Y yo, la idea mía era armarme una coupé Chevy, pero bueno, en ese momento no se conseguía, o por ahí las que estaban muy caras. Así que me decidí por algo como esto. Total, era cuestión de meterle mano y era mi primer vehículo, más que todo el entusiasmo. Y fue medio complicado porque no sabía por dónde arrancar. Pero bueno, arranqué por desarmarlo completo, dejar las piezas más o menos ordenadas para que no se hiciera un quilombo armarlo y empezar de cero, desde la chapa, lo de abajo, después el motor, ponerlo en marcha. No servía el motor, no servía. Hacía como 10 años que estaba tirado, sin funcionamiento. No andaba nada, absolutamente nada. Pero lo que sí, tenía todas las piezas. Y la verdad que no me veían como si le iba a terminar algún día, porque no, el stock que estaba era complicado dejarlo andando. Pero yo, porfiado, decía que lo iba a hacer andar y hasta que lo llegué hasta el punto de poder hacerlo andar. Y más que todo por la chapa, porque estaba bastante deteriorado. Se le empezó a cambiar las puertas, el baúl, el capot. Empecé a conseguir los vidrios, porque tenía todos los vidrios rotos. Y bueno, empecé a conseguir las piezas para empezar a restaurarlas y después luego ponerlas. No, busqué más que todo acá en los desarmaderos. En esa época había bastantes Chevrolet tirados y sacaba de la pieza de uno, venía, sacaba otra pieza de otro y así iba recolectando. Y tenía las butacas, pero estaban todo destruidas, todo comido por los ratones, toda la instalación eléctrica, estaba todo deteriorada, no servía nada. No, lo que está hecho en el auto, está todo hecho en mi casa, no se llevó a hacer casi nada, todo lo que se podía hacer se hacía. Y bueno, la instalación eléctrica se compra hecha,
todo el ramal de la instalación y se va colocando según el diagrama que tiene. Fue gran parte que me ayudó, más que él, que tenía una Chevrolet, una C10, tenía idea de cómo era el motor, me ayudó a armar el motor, lo que es la parte chapa, era prueba y error, empezar a usar la eléctrica, la autógena, y a medida que iban quedando bien las piezas, seguía armando el resto. Y mucha adrenalina, eran tantos años de esfuerzo, horas metido ahí en el vehículo para que lograr el cometido que era ponerlo en marcha. Después que ande era otro tema. Cuando yo lo armé, me llevó 3 años, pero después de empezar a usarlo siempre había alguna falla o tenía que sacarle falla porque a medida que lo iba usando, bueno, me iba viendo con la realidad de lo que era el vehículo. AutoFox. Compra, ventas, permutas, consignaciones. Concesionario multimarca de 0 kilómetro y usados. Financiamos con DNI hasta en 60 meses. AutoFox. Te esperamos en nuestra nueva dirección. Avenida Sabatini 2099, esquina Juan B. Justo. Vavena Repuestos Multimarcas para autos y camionetas. En sus dos direcciones, Ayacucho 2150 y en la esquina de Presidente Perón y Sabatini, Río Cuarto. El Puente Clasificados, la revista de compra y venta número uno de Río Cuarto y la región. Publica tus avisos clasificados gratis o visítanos en Belgrano 1034, Río Cuarto. Austro Energy Store. Acumula la energía que mueve al mundo. Distribuidor mayorista de baterías de marcas líderes del mercado. Conocí el mundo de la batería en Austro Energy Store. Ruta A 005, kilómetro 2.5. Todo Cristal le ofrece la más amplia variedad en vidrios, parabrisas, policarbonatos, biselados. Atendemos urgencias las 24 horas. Avenida Sabatini 2102. Bueno, todo listo. Así que no sos Agustín Crevi. No. ¿Y por qué tenés puestos los botines? Porque son más cómodos. ¿Y la venda en la muñeca? Para secarme la frente. Ah, claro. ¿Y la camiseta? Bueno. Listo el amortiguador, listo la batería. ¿Te cambio el aceite y el filtro? Mira, la verdad no sé, siempre me mareo con los cambios, no sé cuándo son, ni idea. Los service se realizan cada 10.000 kilómetros o cada un año. A los 10, 20, 30, 40, 50 y 60 se hacen cambios de aceite y de filtro. Además, a los 40, cambio de bujías y a los 60, reemplazo de kit de correa de distribución. ¿Y los repuestos? Todos originales. Y además, el precio, todo incluido. Eso que hiciste ahí es igual a una jugada de rugby. No, no se parece a ninguna jugada de rugby. En Río Cuarto, San Martín 2181, teléfono 4642-135. La Casa del Mercedes. Repuestos y accesorios para toda la línea de camiones Mercedes-Benz. Más de 27 años de trayectoria. La Casa del Mercedes. Avenida Sabatini 2410, Río Cuarto. Creciendo feliz, Baby Store. Creciendo feliz, Baby Store. El lugar para los más pequeños de la familia. Gran variedad de primeras marcas. Creciendo feliz, Baby Store. Vení a recorrer nuestro cálido local y llévate lo mejor. Creciendo feliz, Baby Store. Buenos Aires al 254 Río Cuarto. Un vehículo a lo mejor espartano, pero indudablemente noble y confiable.
Seguimos compartiendo la segunda parte junto a Néstor Berardo y su impecable Meari del año 1972. Hay un chasis que va, en un chasis que no se ve, que es todo de caños, que está abajo de la parte de la carrocería, que es donde se sostiene la carrocería y a la vez va unida al chasis. Bueno, que eso estaba, no lo tenía este auto. Lo tuve que hacer todo sin matriz, sin el dibujo, sin la muestra, digamos. Lo tuve que hacer todo, eso me costó. Sí, todo con caño, sin costura. Sí, todo, la verdad que sí. Últimamente lo estoy usando muy poco, para andar acá en la ciudad no lo uso. Lo he usado y he hecho algunas travesías solidarias del Club Mejari Argentina, que está en Buenos Aires. Y ahora ya estoy demasiado grande para esas travesías. Se hacen, este año pasado fueron a Misiones y nosotros tenemos 1.600 kilómetros en Misiones. El año pasado se hicieron se fue a Lago Puelo. O sea, son demasiada distancia para mí, no para el auto, sino para mí. El auto va y viene. Sí, eso no hay ninguna duda. Sí, son motores que. Y están siempre, y yo le decía a Sergio que son motores que siempre van exigidos, van al máximo. Pero no se rompen porque no se pasan de revoluciones. Es un motor que, como al ir tan exigido, va siempre con un freno, digamos, en cuanto a las revoluciones. No va suelto, no es un motor que va suelto. Entonces, las revoluciones que serían lo que le podrían dañar al motor, no pasa porque. No llega a las revoluciones. Son motores muy chiquitos, son 426 centímetros cúbicos. Son muy chiquitos. Estando sin viento, un día bien y plano el camino, llega a los 90. Pero si no, 80 va bien. Es difícil, es la velocidad del camión los 80. Son pocos los camiones que te pasan, pero hay veces que tenés un camión en la ruta que son los camiones viejos que van a 65, 70. Y bueno, eso cuesta pasarlo. Necesitas 2 o 3 kilómetros a veces para poderlos pasar. Y es un riesgo. Porque el motor no te da, no tenés reacción. Entonces vas muy despacio y vas ganándole un kilómetro en 100 metros a lo mejor. Y necesitas a veces 1 kilómetro, 2 kilómetros para poder pasar un camión que va a 70. Es lindo, yo disfruto mucho de este momento. No sé, eso estaba pensando porque ya me cuesta andar y bueno, pensé que a lo mejor en algún momento, no sé. Yo tengo un nieto que me dice, abuelo, ese es el auto para mí. Así. Y bueno, ojalá que se vuelvan a fabricar de nuevo porque los chicos, Bueno, me encantó haberlo hecho. Yo salgo, por ejemplo, cuando lo saco el auto, los chicos se me ponen al lado, me levantan el pulgar, me dicen grande, maestro. Esas cosas, ¿viste? Que te dan
no sé, qué sé yo, como es una cosa media rara, no se ven. No se ven, son viejos. Pero la juventud es la que más, la que más aprueba, digamos, la que más pulgares me levanta, la que más like me da. Con un marco importante de pilotos y preparadores que llegaron de diferentes lugares del país, se llevó a cabo el tercer certamen federativo de slot de Argentina. Nosotros estuvimos conversando con algunos de ellos y esto nos decían. ¿Qué tal? Buenos días. No es la primera vez, vinimos hace un mes más o menos a un encuentro que nos invitaron los chicos de acá en Río Cuarto y esta es mi segunda vez acá en la pista. Mucha práctica, la verdad que requiere mucho tiempo de práctica, agudizar bien los reflejos, que es lo más importante. El hecho de que existan distintas categorías, tratar de hacerlas a todas para poder agudizar sobre todo, sí, los reflejos, porque van rápido los autos. Esto yo creo que es 50 y 50 y un toque de suerte también dependiendo de la pista. Esta pista es una pista dentro de todo rápida, donde hay muchas salidas y uno por ahí si no va muy atento, chocan los autos entre sí y la verdad que perdés una carrera por ahí por no culpa tuya, sino porque te chocaste contra otro, sí. Lo bueno que tiene esto es que hay distintos tipos de categorías, sobre todo para el que quiere iniciar. Hay una categoría básica donde los autitos son bastante económicos y están los chicos acá que le pueden armar todos los autos, venden los repuestos y todo. De ahí, una vez iniciado, cuando ya empieza a agarrar la mano el tema del manejo, los tiempos y todo, puede pasar a una categoría más competitiva, que vendría a ser el caso de este tipo de autos, los que corrimos anoche, que son más veloces que estos. Y los más rápidos que estamos usando, que se llaman Grupo 27, que son los que corrimos anoche, 120 más o menos en una recta. Sí, lo importante no es tanto la velocidad, sino la aceleración que tienen, porque esa velocidad la levantan en 10 metros. Claro, ese es el tema, la aceleración y lo que frenan, porque de 120 bajan a 5 kilómetros por hora en 2 metros. Eso es lo que asombra realmente. Bueno, yo en realidad, este es mi primer año en el campeonato este. Yo corría cuando era chico, dejé de andar y después he retomado, hará un año y medio. No conocía muchas pistas, así que ando siguiendo el campeonato CFESA este, que es muy lindo, muy competitivo, y tratando de hacer lo mejor que se pueda. Creo que estoy entre los 10 primeros, más o menos, de cada categoría. 10, 12, creo. Pero trato, en realidad lo uso, este año lo voy a usar más que todo para aprender y volver otra vez a agarrar ritmo, que es lo que más hace falta acá. No, han cambiado bastante las cosas, pero bueno, en realidad lo que hay que tratar de acostumbrarse es otra vez al ritmo y a la velocidad que tienen estos autos, sí. O sea, digamos la preparación, hace muchos años que uno la hace y bueno, piloto preparador porque bueno, al mismo tiempo que preparamos, corremos, ¿no es cierto? Yo tengo aparte después un piloto que es David, un compañero, que bueno, que él es el que se encarga, digamos, de hacer la puesta a punto, o sea, y después en equipo obviamente corremos, pero ya, o sea, la puesta a punto la hace él conductivamente. Y la parte mecánica es la que me corresponde a mí, digamos, como un equipo de competición. Exactamente. Cuando vas a probar, el tiempo que haces. O sea, eso limita si tenés que trabajar en el auto. Después, bueno, podés trabajar un montón de factores, o sea, para poder llegar a tener o velocidad, o puesta a punto ideal para que el auto sea fiable a la hora de correr. O sea, podés trabajar, cambiar las multiplicaciones, las relaciones, pirión-corona, cambiar la altura de la carrocería, de la parte aerodinámica, trabajar en la aerodinámica, ¿no es cierto? Hay muchos factores, o sea, y bueno,
es lo que uno trata de mejorar. O sea, hay motores que se adaptan mejor a una pista, mejores a otra. Es muy grande el abanico para... ¿Cómo lo es en la competición? Porque vos tenés en cuenta que eso es... el auto pesa aproximadamente unos 68 gramos. 68 gramos el Pato Luca. 68 gramos a una velocidad promedio real, ¿no? De 60 kilómetros por hora. La inercia es muy grande. Entonces, y lo que es la carrocería, la parte exterior del auto, al ser tan débil, obviamente a propósito para lograr el efecto aerodinámico de carga, en un golpe fuerte se destruye, o sea, prácticamente, o sea, o es muy raro que... Hay golpes que son leves, hay golpes que son más fuertes y hay golpes que no queda nada, o sea, porque se dobla el chasis, se rompe la carrocería y hay que reemplazar todos los elementos, porque... Pero sí, son muy fuertes los golpes, muy fuertes. Nosotros tenemos, por reglamento, que vos podés solamente cambiar un motor y una carrocería, que es la parte exterior. El chasis no se puede cambiar en carrera, ¿sí? Así que lamentablemente, si tenés algún desperfecto, tenés que repararlo, o sea, no tenés opción si es el chasis. Si se rompe el motor, esperás y lo cambiás en la próxima tanda, porque nosotros corremos 3 minutos por vía y descansamos 2 minutos. En esos 2 minutos, la reparación es libre del auto, ¿sí? O sea, salvo que sea un problema de chasis. Pero bueno, vos podés hacer lo que vos quieras en el auto durante 2 minutos. Controlando los elementos que tenés legal, ¿no es cierto? O sea, no podés cambiar el chasis o poner otro auto directamente, sino que tenés que reparar ese auto que estuviste corriendo. Hay que ver si el auto venía andando bien y se empezó a salir solo, o si venía andando bien, se choca y después se empieza a salir. En ese caso, o sea, obviamente es producto del golpe, ¿sí? Y si venía andando y se empieza a salir es porque hay algún desperfecto. A veces la misma pista, por ejemplo, ayer... Los autos se salían. Bueno, la misma pista, el escobillado estaba doblado. Entonces, había que trabajar en la pista. No era ni el auto ni nada por el estilo, sino que era la pista la que producía el problema. Bueno, todas esas cosas las tenés que tener todas en cuenta, porque te puede pasar. No me acuerdo cuándo no me dedicaba, porque creo que tenía 13 años y tengo 47, así que 35 casi, 34 este año. Este es un hobby muy lindo, es un hobby donde si vos te acercás acá a la pista en Río Cuarto, todo el mundo te va a dar una mano, te va a explicar cómo es, te va a enseñar. Y bueno, un poco menos de play y un poco más de dedo, o sea, a venir a la pista. O sea, pero es un hobby lindo, crea compañeros, crea situaciones lindas. En este caso nosotros viajamos, es otro tipo de amistad, o sea, de convivencia. No, es lindo. Por lo menos para nosotros es lindo. Austral Automotores, 0 kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pickups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Cabañas Cerros de Belgrano, ubicadas en un entorno natural único. Cuenta con todo el confort para hacer de tu estadía un momento inolvidable. Vení al paraíso. Vení a Cabañas Cerros de Belgrano. Ruta Provincial 5, kilómetro 83,3, Villa General Belgrano. Sarmiento Repuestos, todo para motores Cummins, MWM Internacional, cajas Ayton Fuller, línea completa de repuestos Nissan Frontier y Volkswagen Amarok. Sarmiento Repuestos, Avenida Sabatini 1999, esquina Suipacha. Quinoa, centro de actividades para la salud, kinesiología y fisioterapia, nutrición, actividad física. General Paz, 1474. Creciendo Feliz, Baby Store. Creciendo Feliz, Baby Store.
el lugar para los más pequeños de la familia. Gran variedad de primeras marcas, Creciendo Feliz Baby Store. Vení a recorrer nuestro cálido local y llévate lo mejor. Creciendo Feliz Baby Store, Buenos Aires al 254 Río Cuarto. Mundo Neumáticos, todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero, suspensión, balanceado, alineado, frenos. Mundo Neumáticos, Avenida Sabatini 2547. Si estás buscando anteojos para sol, en Óptica Luz Ferrando, San Martín 124, podés encontrar de la última colección de la marca Einodiat estos anteojos de sol en rosa viejo, con cristales marrón en degradé y detalles en puente y patillas. Y si estás buscando recetados, también de la colección 2019 de Viv, estas gafas hilo moderno y sofisticado para la mujer actual. Súper elegante, con animal print en frente y patillas. Calce perfecto. Todas las mejores marcas en anteojos y la mejor atención personalizada las encontrás en Óptica Luz Ferrando, San Martín 124, Río Cuarto. Hola a todos, bienvenidos a este segmento de Novedades Fierreras. Como siempre digo, es un placer para mí volverlos a encontrar a través de la pantalla. La novedad que les traigo en el día de hoy es la presentación del nuevo Pagani Huayra. Los invito a que juntos veamos el siguiente segmento. El Pagani Huayra BC Roadster, la flamante creación del argentino, hizo historia al haber sido el primer auto en mostrarse al mundo a través de un videojuego. Así, quienes hayan tenido acceso en los últimos días al CSR Racing 2, el juego sobre picadas o drag racing más popular de los disponibles en los teléfonos celulares, se encontraron con la aparición virtual de un superauto que el fabricante santafesino había ido revelando de manera más paulatina en el mundo real. Para manejar el Huayra BC Roadster en el mundo virtual, se requiere de un buen teléfono celular con bastante capacidad, ya que ocupa casi 2 GB en la memoria. La versión descapotable del Huayra BC mejora sensiblemente las prestaciones de su hermano con techo rígido, ya que ambos comparten el motor V12 biturbo de 6 litros de cilindrada, fabricado por la alemana Mercedes AMG. Pero en este caso eroga 802 caballos contra los 790 de la coupé. El Huayra es el segundo gran sello que Pagani presentó en el mercado, después de su primera gran creación, el Sonda, que acaba de cumplir 20 años y ya cuenta con una decena de versiones. La línea BC de los Huayra le rinde homenaje a Benny Caiola, un empresario inmobiliario y coleccionista italiano, fallecido en 2010, que además de haber sido amigo de Pagani, fue el primero en comprar un auto diseñado por el argentino. Esto en un auto que pesa apenas 1.250 kilos, gracias entre otras cosas a una nueva evolución del monocasco de carbono y titanio. El toque artesanal de Pagani se puede encontrar en la transmisión. El V12 biturbo se acopla a una caja manual robotizada X-Track de 7 marchas. El Roadster promete rozar o incluso superar los 400 km por hora.
será difícil acelerarlo a fondo con el techo rebatido. Cada una de las 40 unidades del Guaira BC Roadster, construidas a mano, saldrá de la fábrica de San Cesario Sulpanaro, un pequeño pueblo cercano a Módena, el sitio elegido por las grandes marcas de la alta performance italiana. La pequeña factoría de Pagani está a 15 kilómetros de Ferrari, a 18 kilómetros de Lamborghini y a 10 kilómetros de Bugatti. Hay una segunda parte junto a Adrián Sosa y sus preciados vehículos. Un Chevrolet 400 y una moto Gilera 200. Bueno, ese fue mi primer proyecto del Metal Flex en el techo. Fue lo primero que empecé usando, fue el vehículo mío. Y en base a eso, después me trajo otros trabajos de amigos. Y bueno, la pintura es una pintura personalizada. Está todo trabajado con aerógrafo y pistola de pintor. Muchas cosas también están hechas manualmente, a pincel. Tiene un trabajo de todo un poco para exhibir lo que yo hago, más que todo. Mi profesión es esto, armar vehículos viejos y más que todo ahora estoy centrado en lo que es la pintura. Lo que es pintura, personalizado, darle una cierta característica al auto para que se distinga del resto. Los dados son típicos de la cultura custom. Se usó más que todo los dados por también la época, el juego, un poco los rojos, se buscó con rojo y negro. Se fue dando, no había un molde como para decir, bueno, va esto. Y la moto surgió cuando yo estaba en el proceso de armar el auto, tenía que moverme con algo, y bueno, mi viejo no me quería regalar la moto porque se pensaba que era un peligro, así que me la decidí armarla yo mismo. Compré un motor en un desarmadero, y después las otras piezas están todas hechas a mano, todo artesanal. Un motor Gilera 200. Me gustaba la Gilera por el sonido, por la forma que tiene, que es una moto vieja, pero lo que no se conseguía era un repuesto, no había nada. Así que lo conseguí igual, me junté con las piezas, lo hice andar el motor y después surgió el tema de armar el estilo de la moto. Y fue pasando por varias etapas, la moto era más corta, después le empecé a largar un poco más la horquilla, la rueda, poner más rueda más grande, más ancha, la postura del tanque. Sé sacar muchas ideas de revistas, de internet, muchos de afuera también. Pero siempre sacando ideas y tratando de renovarlas las ideas, hacer algo más nuevo. Todo lo que es el cuadro, todo lo que es chapa, el tanque, el guardabarro, la horquilla. Todo hecho como un herrero a mano. Era de una Puma, primera serie, y bueno, fue modificado, lo corté, lo desabollé, le puse distinto la tapa, los anclajes del tanque, buscando la postura de cómo iba a quedar en el cuadro, pero eso se iba dando a medida que iba mirando la moto. El asiento está hecho en cuero, en suela, y está grabado, lo hice todo yo eso. Veía mucho de las motos yankees que tenían ese tipo de asiento. Y es totalmente fija, no tiene resorte, atrás no tiene amortiguación, es rígida totalmente la moto. ¿Por todos lados? Por todos lados. Adelante tiene poca suspensión, pero es lo único que tiene, pero el resto es todo fijo. Y hace más de 7 años y pico que la vengo usando, así que... Y le asombra mucho cuando voy a cargar nafta, que se recuerdan la moto que tenían ellos cuando eran jóvenes, la gente grande. Los chicos le atrae por los colores, por la forma de la moto, pero siempre... Buena respuesta de la gente que te felicita por el trabajo, eso es gratificante. La postura del manubrio es más que todo del estilo de la moto.
se buscó un estilo setentoso y en esa época se usaban los manubrios así, con el respaldar alto, era característico de ese tipo de moto. Y el tema de lo que es la chapa, se hace de cero y se va dando forma y después lo que le termina de dar forma es la pintura. La pintura quiere decir mucho porque le terminás de darle estilo a la moto, con los mismos colores, una armonía, que eso se le da con la pintura. Bueno, lo que tiene la moto, por ejemplo, tiene mucho trabajo de lo que es en pintura, tiene aerografía, tiene pinstriping, metal flex, se unió mucho el estilo de pinturas de la época para que queden en un solo vehículo. Y lo mismo con conjunto del auto, para usar los mismos colores, en rojo y negro, que es la gama en rojo y negro, para usar los dos vehículos, entonces en el caso como ahora, poder exhibirlo que sea acorde a los dos. Bueno, quería también dar un gran agradecimiento a los chicos de X-Rod, a Nicolás Santacruz, que trabajo en el taller de él, y la verdad que me cambió la vida trabajar en ese taller. Y bueno, cualquier cosa que consulten, por trabajo de pintura. Nada más. Y así, amigos, estamos llegando casi al final de una nueva edición de El Acelerador TV. Como siempre decimos, si tenés un auto, una moto o simplemente querés compartir una historia con nosotros, hacelo a través de las diferentes direcciones que aparecen en este momento en pantalla. Ahora queremos enviar un saludo muy grande a Natalia Bilbao, que en este momento está cumpliendo años, también a un fanático seguidor de nuestro programa, Walter del Ítalo, y a Eli Viera, de la ciudad de Viedma, que también le damos la bienvenida y un saludo grande para todos ustedes. Y a ustedes, amigos, invitarlos a que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar cuando empiece El Acelerador TV, un programa que tiene corazón de fierro. Chao, nos vemos. Hoy, señores, les presento a un nuevo columnista que se suma a este programa. Se trata nada menos que de Tyson. Dale, Tyson, presenta. ¿Presenta a Tyson? No, parece que se enojó. Tyson no quiere presentar. Sí, se enojó. ¿Tion? Ya caí. Como siempre digo, es un placer para mí volverlos a encontrar con ustedes.